Bueno, ha sido un partido muy igualado. En la primera parte nos adelantamos nosotros, luego en un minuto ellas nos igualan, luego nos adelantan, pero bueno, nosotros teníamos las cosas claras. La segunda parte creo que lo hemos hecho mucho mejor, le hemos metido otro punto de intensidad y creo que ha sido merecido, incluso que nos podíamos haber llevado la victoria. Sí, las que estábamos en el banquillo teníamos que estar enchufadas, sabíamos que iba a ser un partido difícil y que teníamos que dar todas un poquito más. Y es verdad que con los cambios se ha notado mucho, le hemos dado frescura al equipo. Y bueno, en los últimos minutos, pues como has dicho tú, ha sido un poco locura. Nosotras estábamos muy, muy adelante, también ellas tenían peligro con balones a la espalda. Y creo que se han quedado incluso un poco corto el resultado, que nos llevamos el empate. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando para que la próxima vez sea victoria. Han sido 3 meses muy largos, pero por fin estoy aquí. Físicamente me encuentro súper bien. He entrado, me ha necesitado el equipo, el míster, yo he entrado y creo que estaba a la altura y bueno, muy alegre por volver y poco más. Sí, es verdad que cuando ellas han empezado a jugar, a echar los balones a la espalda, pues nos hemos puesto un poco más nerviosas, nos costaba más salir. Y creo que tenemos que trabajar varios aspectos, de entre ellos defensa en área, intentar como imponer nuestro juego antes que el suyo. Pero bueno, creo que las cosas van por buen camino. Era un rival muy complicado y estoy contenta con el resultado. Bueno, es un partido en el que ocurren muchas cosas, demasiadas para mi gusto. Queríamos ver a este equipo que estuviera por detrás en el marcador, a ver qué nos ofrecía y a ver por dónde podíamos hacerle daño. Y solo hemos sido capaces de mantener esos 30 segundos, eso lo tenemos que mejorar urgentemente. Lo hemos hablado en el descanso, nos ha pasado alguna vez más. Y bueno, por ahí pues debería estar la mejora. Y luego sí que es cierto, en la segunda parte hemos tenido que arriesgar cosas, hemos cambiado sistemas, hemos cambiado futbolistas, hemos tenido que arriesgar. Y bueno, este equipo ya sabéis que hasta el final tiene opciones. Cuando nos hemos encontrado nosotras, que hemos jugado en campo contrario, que hemos combinado, que no hemos jugado a colgar balones, que nosotros no podemos jugar a eso, y menos con una defensa como esta, contra una defensa como esta. Ahí, bueno, pues hemos conseguido rescatar un punto que tiene su valor, pero que al fin y al cabo nosotros, a mí por lo menos me sabe a poco. Sí, además, por lo que nos pasó también en la ida, sabíamos que era un equipo que primero que les llaman las guerreras y que el mote no es gratuito, o sea, sabemos perfectamente que son muy buenas en duelos, que tienen una fe inmensa en su manera de jugar, que son muy buenas defendiendo y sí, es cierto, tenemos que mejorar esa... Primero, si nosotros perdemos nuestra personalidad y empezamos a hacer cosas que no estamos diseñadas para hacer ni que trabajamos, se complica todo mucho más. Si queremos colgar balones ante dos centrales como Patrick Gavira, o, bueno, pues va a ser muy difícil, es muy difícil. Lo sabíamos, lo hemos trabajado así y queríamos hacer otra cosa. Esa pérdida de personalidad nos está penalizando. Una delantera como Martín Prieto pierdes la personalidad y tienes dos errores y te cuestan dos goles. Esto es primera Iberdrola, lo tenemos que tener claro. Y hacia ahí estamos trabajando, pero bueno, hay que seguir trabajando, eso está claro. Sí, es una mezcla de esa... afortunadamente esa juventud que tenemos en la plantilla, más que somos un grupo muy coral, somos unas futbolistas, somos todas muy parecidas. No tenemos una superestrella que dependamos, o tres futbolistas que dependamos absolutamente de ella, sino que, y eso para un entrenador, a mí por lo menos me da un dinamismo enorme, que puedo plantear cosas, puedo hacer cambios y pedir cosas distintas, y las futbolistas me lo dan absolutamente en el entrenamiento y en los partidos. Eso es un factor que nosotros tenemos que aprovechar, pero tenemos que ser más consistentes, tenemos que aprovecharlo durante más tiempo. Efectivamente, te limita el no tener, no tenemos a Flor, no tenemos a Eni, no tenemos a Sandra, no tenemos a Bea, quieras que no, son cuatro futbolistas, son futbolistas muy importantes. Y luego, pues eso, Carla venía de mucho tiempo sin jugar, no le puedes exigir a Carla que te dé 45 minutos a tope porque va a ser imposible, venía con un golpe de la selección, bueno, una serie de factores que son normales durante un año, durante una temporada, y sí que es cierto que... Como tú bien has dicho, estoy como loco de tener la posibilidad de hacer la alineación completa con toda la futbolista disponible. Sí, y creo que ellas también están como locas de que algún día eso pueda ocurrir. Mira, Candela, lo único que tiene es que se le ha subido un gemelo. O sea, así de sencillo. Lo único que tiene es nada que le vaya a impedir ni tan siquiera entrenar el próximo entrenamiento. Pero sí que es cierto que ha salido afectada, primero porque ella es una jugadora muy competitiva, que salirse de un partido cuando el equipo está perdiendo no es fácil. La acción anterior justamente ha tenido un 1-1 contra línea, que ha sido cuando ha notado el dolor en el gemelo. Ha sido una serie de emociones, ha salido, estaba bueno, pues bastante fastidiada, pero bueno, está ya perfecta, físicamente perfecta, y mentalmente es una jugadora que va a estar absolutamente recuperada.
Y luego el partido del Sevilla, pues es un partido que tenemos muchas ganas de jugar contra el Sevilla. Es un equipo que nos gusta mucho jugar contra el Sevilla, porque es un equipo casi parecido a nosotros, tiene una superficie para jugar muy parecida a nosotros, es decir, aquí va a jugar a lo mismo que juega normalmente, no tiene que esconder nada, no tiene que... Y tenemos muchas ganas, aparte que es el rival que tenemos justo inmediatamente por encima, y queremos un poco también saber esas buenas sensaciones que tenemos aquí en el Puchades, pues evidentemente queremos confirmarlas con una victoria contra un rival que nos parece bastante importante.